hacemos aquí? Yo currar. Y yo también. Pues os lo explico. Estamos aquí porque, como desde hace una semana más o menos, tengo una molestia en la rodilla izquierda. Y no puedo hacer nada. El otro día salí en bici, que tenía que hacer 4 horas, y cuando llegaba a 3, tuve que volver a casa pedalando con una pierna porque es que no podía. O sea, la pedalada era como si te pinchara una aguja todo el rato. Corriendo igual, obviamente, nadando al hacer la patada también. Y el otro día nadé nada, 2000 metros y solo con los brazos, con el pool entre las piernas. Y no sé, a ver, nos cuentan. Esperemos que no sea nada. La verdad es que la clínica me da vergüenza porque son todos cristales, entonces probablemente nos estén mirando, pero bueno, es una auténtica pasada, o sea, es brutal. Está lleno de camisetas, lo que habéis visto, de camisetas de jugadores y tal. Mañana tengo que volver a hacerme resonancia. Esperemos que no sea nada de menisco porque si no va a ser jodido. Pinta que es la cintilla, pero mañana resonancia y confirmamos. Estoy cagado, la verdad. Es que flipa, qué guapo. Ahí está la entrada, debajo de las 4 torres, quiero decir, pero ahora son 5. Esta es la de Lía. Y esa de ahí es mi antiguo curro. Casi nada. A ver, la realidad es que me jode un montón, ¿eh? Porque es posible que Mallorca peligre bastante. Y si peligra tanto, no voy a poder ni correr ni hacer la bici. Como mucho, hacerla la parte de natación. Que bueno, por lo menos me pruebo a ver cómo estoy y ya está. Pero la verdad es que va a ser un poco bajonazo. Sobre todo en cuanto pise Mallorca. Porque voy a ir seguro, porque tengo ya todos los vuelos y sobre todo porque gracias a Roche y al Hotel Samos, que patrocinan este vídeo, por supuesto, pues puedo ir el lunes y me vuelvo el domingo 20. Pero... Y bueno, voy a estar con ellos allí esa semanita, que si no puedo competir, pues bueno, por lo menos disfruto de la isla y de estar una semana de relax, ya pensando en temporada que viene. Y nada, a recuperar bien, porque si no, esto es lo típico, que va renqueando y luego no termina de recuperar nunca. Así que bueno, todavía no lo he asimilado mucho, pero sé que me va a joder según vaya pasando el tiempo. Así que bueno, mañana a ver qué me dicen, pero la verdad es que qué pereza estar lesionado. Tengo suerte de que no me lesiono mucho, pero vamos, esta es la primera vez este año. Pero qué coñazo, la verdad. Sobre todo que si lo ves, ya me está dando más rabia. O sea, todo. Encima, después de la carrera de Santander, qué mala suerte, tío. Esa es, la del medio. Round 2. Toca resonancia. A ver qué nos cuentan. Pero mira, solo el hecho de bajar las escaleras me supone un pinchazo brutal. O sea, así que esperemos que solo sea la cintilla, porque me duele un huevo, la verdad. Y es una locura, ¿eh? O sea, me puedo encontrar con cualquier jugador de fútbol, en plan, según entro por la puerta. O sea, qué barbaridad. O sea, aquí están los mejores doctores de España, yo diría. O sea, hay un nivel brutal. Mejor que Aret Chavaleta. Creo que no se escribe así. A ver qué hacemos. Casi me subo ahí dentro. Buenos tapones. Vamos a por la tercera vez. A ver si esta es la definitiva. Y la verdad es que me está dando una rabia que flipas no poder estar saliendo a entrenar, sobre todo en bici, porque está haciendo unos días brutales. O sea, voy con abrigo, pero me está sobrando, la verdad. Hace como 17 grados, una temperatura perfecta para montar en bici, y además cero viento y cero de todo. O sea que cada vez me está dando más rabia. Si es que ya os lo he dicho, que es que según fuese pasando el tiempo me iba a dar más rabia. Pero bueno, esto es parte del deporte, hay que aceptarlo y asumirlo. Bueno, tercera visita al médico hecha y efectivamente se confirma lesión en la cintilla iliotibial. Pero bueno, por lo menos se descarta el tema del menisco, que se valoró al principio porque me dolía en una zona un poco rara,
Pero nada, tras la resonancia de esta mañana, bien lo digo. Así que nada, ahora toca hacerse plantillas porque tengo valgo record batum. Básicamente piso, pongo mucho peso en la parte exterior de la pierna, por la manera en la que piso. Eso es un problema biomecánico al 100%. Así que tengo que hacerme plantillas para correr con plantillas y montar en bici con plantillas a partir de ahora. Así que bueno, por lo menos la solución es muy fácil. Estos días pues hacer un poco de rehabilitación y demás para pues que no me duela básicamente y se me quite lo antes posible. Y nada, tener sobre todo mucha paciencia. Correr no voy a poder seguro porque probé ayer y aguanté 100 metros. Y además de esos 100 metros tardo en recuperarme 5 horas estando tumbado. Así que no voy a correr nada. Y es posible que me pruebe un poco en bici, muy suave, para ver cómo responde y sobre todo para ver si puedo hacer algo. Natación en teoría puedo hacer sin problema, así que igual le metemos caña a la natación. Así que nada, eso es todo. Acaba de empezar el periodo de recuperación y nos vemos en el próximo. Chao.